soy de acá del puerto. Mis padres han sido pescadores. Mi papá ha sido el fundador del desembarcadero. Mi padre fue el que inauguró ese muelle. Entonces yo siempre, siempre, como no me gustaba el colegio, me gustaba la cocina. Y siempre mi madre decía de que esto era un buen ingreso para nosotros, para mí sobre todo. Hija, tú no te gusta el colegio, ya. Pues. Aprendí a cocinar y me dediqué a la cocina desde muy pequeña. Yo tengo trabajando vendiendo ceviche, vendiendo estos productos de mariscos 20 años. Yo tengo 35 años. ¿Cuál es el mejor ceviche? ¿De pescado? El ceviche de acá lo comen acá en mi local, la especialidad. El ceviluche es el mejor ceviche de Marcona. ¿Ah, sí? El ceviche, sí, es un ceviche que tiene conchas negras, que también las traigo, conchas de abanico, calamares, langostinos, un pescado fresquísimo. Así sea un pescado de carnes negras o blancas, pero el pescado fresco es esencial en un ceviche, ¿eh? Es esencial. Lo que nosotros con el tiempo hemos venido innovando y viendo, pues, que el cliente siempre quede satisfecho, pues. Mayormente aquí a Marcona, ahorita está llegando bastante gente de afuera, pues. Y a veces por el viaje, una cosa, otra cosa, a veces como que les puede caer mal y nosotros en eso le damos una buena opción, pues, a prepararle un buen ceviche, una buena atención, hacerlos reír un rato de pasada. Luchi es Luchi, un personaje. Le ha puesto una buena dosis de alegría a esta historia que queríamos recuperar a su lado y que se trata del plato emblema de Marcona, el picante de cochayuyo. Luchi, entonces vamos a ver cuáles son los ingredientes del picante de cochayuyo, ¿no? A ver, dime qué cosa es lo que tenemos. Tenemos aquí ajos, ajos machacadito, cebollita picadita, tenemos ají especial. La lapa, lo esencial de acá de nuestro puerto, los mariscos, pues. Bueno, esa es la característica, ¿no? Yo un poco te comentaba antes que he probado el picante de cochayuyo en zona de la sierra y obviamente no utilizan la lapa. Esa es la característica de ustedes, entonces. Nosotros acá utilizamos la lapa. Es un marisco oriundo de acá de nuestro puerto, pues. Y solamente lo has picado nada más, ¿no lo has hecho algo previo? Sí, este está precocido, picadito. Ahí. Le he echado también un poco de pulpito, unos cuantos caracolitos. Ahí picaditos. Acá está la papita. Ya, acá está lo que es de nosotros, el yuyo. El ingrediente estrella, ¿no? El ingrediente estrella. ¿Y este tiene algo, es fresco, lo has pasado por agua? Ya, pues esto está, lo compramos nosotros seco. Seco en planchitas lo venden y nosotros lo lavamos bien lavadito, previo con bastante agua y previo pasado por agüita caliente también. Así es como nosotros lo compramos, así sí. Como lo trabajamos en la playa. En la playa mayormente las personas que van a sacar, ¿no?, a extraer este producto, lo ponen así en cajitas, ¿no?, y lo van doblando, pues, y lo van guardando. Claro, y esto, ¿sabes qué? Es súper especial. Otro momento importante de este ingrediente llamado cochayuyo es en la gran preparación que se hace del llamado chiriuchu en la región Cusco. En este potaje, que es un picante frío, pues se unen diversos ingredientes. Los especialistas dicen que se unen ahí los ingredientes de las tres regiones. Y el elemento cochayuyo es el que resalta porque proviene de la costa. Tenemos, digamos, todo lo que va a representar el mar, lo que representa la tierra y, bueno, ¿no?, un poco lo que representa esa mezcla de culturas que hemos tenido desde que han llegado los españoles aquí. Y sí, bueno, sí, estamos muy apegados porque nos identificamos un poco con la historia y cómo se ha ido, cómo se ha ido desarrollando poco a poco. Hemos visto en otras zonas también que lo cambian como trueque, ¿no? O sea, te doy esto y tú me das papa, por ejemplo. El picante de cochayuyo en sí, la historia, se inicia en la playa Punta Blanca. ¿Ya? Allí hemos hecho hallazgos de restos arqueológicos de la cultura rucanas proveniente de la cultura lucanas en Puquio.
Entonces, esta cultura se extendió hasta lo que es Marcona, ¿no? Allí es donde que se inicia lo que es el preparado picante de Cochayuyo. Las personas, a través de las mamachas, que antiguamente se le dice y hasta en la actualidad, ellas se encargaban de extraer todo lo que es el cochayuyo encontrado en las peñas, en los peñascos de las playas, ¿no? Entonces, posteriormente lo secaban y de allí lo hacían en forma de trueque en las partes de Puquio, ¿no? Entonces, a través de eso, ya es donde que se origina la mezcla entre papa, cochayuyo y la paseca, pero es originario aquí el distrito de Marcona, ¿no? Acá estamos dorando ajitos con cebollita, como tú ves, Sonalí. Uh-huh. Acá le vamos a echar un poquito de ají especial, ¿ya? Para que le dé un poquito de colorcito a este plato. Un poco de sabor también, ¿no? Sí, un poquito de sabor, aroma, ¿no? Sí, el aroma, sí, ese es un plato, que, sí. Que huele bastante. Un poquito de ají, dejarlo bien doradito. Ají amarillo, picadito. Acá le vamos a echar ahorita la papita, que es lo que más demora en cocinar, ¿no? Papita, picadita. Ya como tú ves, es mucho más aroma, mucho más saborcito. Bueno, pues ahora le echamos ya la lapita. Acá le hemos puesto lapitas, le hemos puesto un poquito de pulpito y le hemos puesto caracolitos, pues. Lo que mayormente hay acá en el puerto, pues en nuestro puerto de acá de San Juan de Marcona. Ahora vamos a echar lo que nosotros producimos, el cochayuyo. Mira, como tú ves acá, le estoy echando unas pequeñas gotitas de limón. ¿Ves? Unas pequeñas gotitas de limón. Un poquito de sazonador. Yo le echo orégano sazadito, un poquito. Y dejemos que dé un pequeño hervor. Ya, después de ese hervor ya está listo. Ya, y después de un pequeño hervor, lo único que necesita es degustarlo. A la hierba cochayuyu llaman los indios con otros dos nombres, como son yuyucha y murmuntu, y los españoles las nombran ovas. Son unas hojitas como lentejas, las cuales carecen de tronco y raíz. Nacen siempre en lugares muy húmedos, y por eso les dan nombre de cochayuyu, que quiere decir hierba de la laguna o charco. Este es el plato típico de Marcona, el picante de cochayuyo. Y lo que se pretende, Sonalí, es dar a conocer todas las bondades turísticas que tiene Marcona. Tratar de que en esa semana los pobladores de Marcona pasen unos días especiales, bonitos, y que toda la gente que desea visitarnos estén aquí compartiendo con nosotros esta 11ª semana turística. De alguna forma también entender que estas festividades generan un movimiento especial a todos los negocios, a todas las actividades, hoteles, restaurantes, y permite también, Sonalí, el encuentro de algunas familias que están fuera y aprovechan para regresar a Marcona. ¿Más? No, ahí sí, señor, lo invito. Este es el arroz con marisco. El plato es escabeche, acompañado con causa. Uy, ¿eso? ¿Qué tal? Son unos anticuchos de pulpo. ¡Ay, qué rico! ¡Pruébalos! Y ustedes que tienen acá todos los ingredientes a la mano, ¿no? Sí, tenemos bastante marisco. ¿Y qué tal el festival? Bueno, está bien, ha tenido bastante acogida, ya estamos en finales, ya quedan pocas cosas. Bueno, vamos a apurarnos porque si no, no va a quedar nada. Es
ceviche de pollo. Es lo mismo que el ceviche, pero con pollo. Con, no, oh. Este va a la olla. Ah. O sea, se va y se cocina un poco para que quede. Plato tradicional, este plato. Todos, ¿ah? Picante de lapa con cochayuyo. Pescado fresquecito, blanco. Este, tenemos lapa. Un misto, una mistura. Poquito de ceviche. Bueno, que es el ceviche preparado al instante. Poquitito, ponlo por ahí. Gracias. ¡Querida Marcona! ¡Bravo! Y así he probado el pulpo en anticucho, ceviche, arroz con mariscos, causa, escabeche y picante. Marcona tiene su fuerte en los recursos marinos, así que las técnicas culinarias son similares a las que se suelen usar en los pueblos costeros. Pero igual hay ganas de innovar mezclas y darles nombres alusivos a la tierra. El caso más interesante es el plato Así Come Marcona, cuyos ingredientes son 7 tipos de queso, lenguado y diversidad de mariscos.